tener una cantidad. Bueno, de... volvemos aquí a Semana en Vivo y desde luego aquí estaba pidiendo la palabra el presidente del Consejo, Miguel Uribe. Gracias, María Jimena. Bueno, primero le quisiera responder a Luz María, pues yo lamento que utilice un argumento que sí siento que es personal cuando de eso no se trata, pero además... Pero es que además, usted también está acusando a él porque son familiares. Ahí, yo creo que estás equivocada. ¿En qué sentido? En que yo nunca... Primero, no lo estoy responsabilizando a él. Si algo he repetido unas varias veces en esta entrevista o en este programa, es que yo no estoy involucrando a Gustavo Petro, primer punto. Segundo, dije que no podíamos afirmar que tuviera ni conocimiento ni que él fuera pero directamente involucrado. Pero decir que no estás involucrando a Gustavo Petro no es del todo cierto, no, porque todo el rato estás diciendo que ¿en qué lo involucro yo? Claro, en que esté sucediendo y en que haya silencio. Yo esperaría otra cosa, pero digamos, creo que es diferente los argumentos que estoy tratando de presentar, digamos, de una manera organizada a un ataque personal. Simplemente digo que lo lamento y que no lo comparto. No es un ataque personal, es que tú dices que lo de las mafias es falso. No, yo no estoy diciendo, te tengo que explicar de dónde viene la historia de la corrupción en este país. Mira, es inexacto que digas eso. Yo no estoy diciendo que no existen. Yo lo que estoy diciendo es que tú, digamos, planteas que justificar a Gustavo Petro porque existen mafias es uno, y dos es decir, es que los políticos ayudan a las mafias. Bueno, pongámosle nombre propio. ¿Qué concejal, por ejemplo, hoy ayuda? No, claro. Pues de nombre claro 17 del Consejo de Bogotá. Pero lo que yo quiero plantear es frente al CIM. Ella plantea el CIM, yo le pregunto cuál en el CIM. Pero bueno, en eso podemos caer y de eso no se trata. Tú yo simplemente quiero decir. Específicos. Yo quiero decir es que no se trata de ir diciendo es que los políticos entonces están en contra de Petro y entonces con las mafias hacen que esto suceda. Yo no creo que esa sea la manera de decir. No, esto no, pero, perdón, me malinterpretaste completamente. Yo no dije que los políticos estaban montándole esto a Petro. No, ahí bueno, sí me estás. Pero no, ayudan a las mafias un poco. Pero bueno, entonces listo. Pero digamos, un poco es que no considero que ese sea el debate, pero bueno, vuelvo e insisto, yo no creo que sea ligero lo que está sucediendo y no es ligero lo que estamos haciendo y mucho menos de la malla tapahuecos, digamos. Después lo vamos no, a ver. Digamos, no, la secretaria llegó hace 11 días, nosotros llevamos 2 años y medio en esta administración y llevamos mirando y hemos presentado, ya digamos, pruebas, pero además los organismos de control lo han dicho. Es que está bien, aquí se volvió, digamos, costumbre que como lo dice un concejal, no, los concejales no sirven, no son corruptos, que es lo que ha planteado además Gustavo Petro, ese es el discurso al nivel que lo ha planteado, y no solo los concejales, todos quienes se oponen a la gestión de Gustavo Petro, simplemente es que son corruptos y no son, digamos, del grupo bueno, que es un error que cometemos, no podemos ni tildar de buenos y malos a nadie, creo que hay que tratar de tener el debate en otra esfera, pero bueno, es lo primero, no creo que sea ligero. Segundo, no podemos seguir tratando de subestimar lo que está pasando. Es que precisamente por subestimar lo que pasa es que se vuelven unos problemas sobredimensionados de corrupción. Yo sí creo, yo no estoy diciendo tampoco que esto que está sucediendo es igual a lo de Samuel Moreno, no lo he dicho nunca. Lo que sí planteo es que hay prácticas o hay conductas similares que son denunciadas, pero no lo digo yo, Luz María, sí. Lo dice Carlos Vicente Herrú, por ejemplo. Carlos Vicente Herrú ha planteado que son... ¿Quién es Carlos Vicente Herrú? Un concejal que participó de la comisión con Gustavo Petro. Él es tal vez uno de los primeros que ha venido diciendo, ojo, esto no huele bien. Y hay muchas otras personas que creo yo que tienen autoridad moral para empezar a demostrar que hay prácticas que sí hay que ponerles atención. Claro. Entonces, yo lo que siento aquí es que porque como tienen alguna clase de relación en algún grado con personas entonces conocidas y sí cercanas al alcalde, simplemente es a desconocerlo y decir, no, no es que aquí no está pasando nada, no es tan grave como eso, son otras cosas, son mafias, hay que justificarlo. Yo pienso... No entiendo qué es lo que estás diciendo, no, que pues, tenemos un grado de relación con el alcalde. No, ustedes no, las personas que tienen... No, Luz María, yo no estoy hablando de ustedes, estoy hablando de las personas que están. Pero no, sí no, es... Yo creo que no se está hablando de subestimar. Yo estoy haciendo, pues por eso yo decía, es son dos haciendo. Planos muy distintos. Estoy hablando del tema de la familia, de los vínculos supuestos, ¿sí? Eso es otro tema. Pero es muy grave lo que ayer, el debate que se dio en el Consejo. ¿Qué fue lo que pasó? El tema del CIM que hemos mencionado. No, son tres temas, ¿sí? María Jimena, son tres temas. Uno, una prórroga, perdón, sí. Una cesión de contrato de patios y grúas que tenía una empresa del grupo Nule, que fue cedido a un contratista sin requisitos y que ¿A qué contratista? A un contratista, digamos, a cualquier contratista. Todos los que se esconden, es que la corrupción está muy sofisticada. Pero digo, no, lo que quiero decir es, exactamente. Ese es un primer contrato. Un segundo contrato es la prórroga del CIM, que a un año y medio de terminarse, lo que hacen es prorrogarlo por seis años más. Sí. Y lo tercero es reencauchar un contrato que había sido archivado precisamente por incumplimiento, como lo reencauchan, como lo hacen, que son los bombillos LED para la semaforización. Sí. Básicamente fueron los tres contratos que, entre otras, la misma secretaria, como hoy también lo está haciendo, reconoció que, por ejemplo, en el de los contratos de LED, de los bombillos, reconoció que había
posibles irregularidades y que había cosas muy graves. Es decir, pues entonces yo pregunto, grave es que los mismos contratistas y la que estaba de secretaria general denunciaron ante la fiscalía corrupción. ¿Por qué lo firmó el alcalde ese contrato? No es un contrato, era un documento que permitía volver a realizar unos estudios, era apenas un trabajo preparatorio, que en ningún momento fue una erogación, no tenía un presupuesto que lo amparara. Es decir, no estamos hablando de lo mismo, porque es que todo se distorsiona, todo se le da un contenido completamente distinto. Porque el Consejo ha tratado de demostrar que nosotros estamos subestimando. Nunca hemos tratado esto de esa manera, de subestimarlo. Por el contrario, todo lo que estoy haciendo es facilitarle a la Fiscalía toda la información para que este tema, por ejemplo, lo del SIM, lo de los patios, se sepa la verdad. Eso está en un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia. Y se están haciendo las diligencias. Ayer fue a declarar en unos casos el secretario de Movilidad la semana pasada. Todo esto se está haciendo. ¿Por qué? Si nosotros tuviéramos algún interés, nada, ni siquiera que vengan acá y averigüen, pero no se presta la colaboración. Por el contrario, estoy teniendo un canal directo de comunicación con la Fiscalía para que de aquí se sepa la verdad. Y en esa verdad saldrá alguna información que será de conocimiento público después, pero lejos de ser involucrar al alcalde, como se ha querido hacer en toda esta información. Yo quería decir algo, solo que el concejal Miguel Uribe ha repetido constantemente que estamos subestimando. No, en ningún momento, tanto no estamos subestimando. En la revista Semana hicimos una denuncia sobre los temas del hambre, y el alcalde inmediatamente sacó a la secretaria de Integración Social, no me acuerdo el nombre de la... Le hemos denunciado el tema de lo de las prórrogas de Transmilenio y todos los problemas que hay en lo del transporte. Lo que yo quiero aclarar, lo que quiero dejar en claro es que están haciendo como un enredo de este último escándalo, que parece que estuvieran tratando de meter al alcalde con el carrusel de la contratación. Un poco no sé con qué intereses o un poco desconocimiento. Entonces, lo que yo quiero decir es que no está, a mi modo de ver, no está el alcalde metido con el tema del carrusel de contratación, esa es la ni pregunta, mucho menos. No está el alcalde metido. Hay una familia política de él que está metida, que tiene mucho dinero y se ha metido siempre con todos estos contratistas del Estado y le interesan los contratos del Estado. Eso también es cierto. Y también es cierto que pueden ejercer alguna influencia. Pero conociendo de pronto el temperamento del alcalde Gustavo Petro, uno pensaría que al enterarse de los hechos, definitivamente puede cortar la situación. O sea, que esa relación que había entre Julio Gómez y Carlos Gutiérrez, Julio Gómez condenado hoy por ser contratista de la carrocería. Era una relación nule. O era una relación a través de los nule con la cual el alcalde Gustavo Petro... Un pago de una deuda, que no tendría que ver. Pero entonces en el ruido queda como que todo cayera sobre el alcalde Gustavo Petro. Sí. Pues yo no creo que Carlos Gutiérrez no tuviera nada que ver, porque si no, no sería el intermediario entre uno y otro. Pero digamos, yo insisto... No, Carlos Gutiérrez tiene que ver, pero Carlos Gutiérrez, Gustavo Petro no puede responder por todos los negocios de su concuñado, porque es que eso sí es injusto. Pero tener a un cuñado tan poderoso, tan cerca, es muy maluco. A ver, María Jimena, una cosa, ¿cómo es que se hace finalmente el último acto frente a ese lote, se hace ya cuando Julio Gómez está, digamos, vinculado penalmente, donde realmente hay unas pruebas profundas para vincular a Julio Gómez, y finalmente igual se continúa con esa transacción por parte de Carlos Gutiérrez y del hermano y del cuñado de Gustavo Petro? Yo insisto, aquí lo que estamos pidiendo, pregunta María, Luz María, ¿cuál es el interés de vincularlo? No, aquí en mi caso, en el mío, porque respondo por mí, mi interés sí es empezar a esclarecer unas dudas que se están empezando a generar. Aquí empieza a haber una serie de dudas sobre la contratación del distrito, y yo creo que son legítimas, porque está empezando a aparecer hechos que empiezan a aparecer y que queremos respuestas, y que el alcalde no ha dado respuestas satisfactorias. Bien lo dices cuando planteas que no son suficientes las respuestas por Twitter, pero además es que esperamos respuestas concretas por contrato, por participación de quienes participaron en esas negociaciones, y así sucesivamente, solo para dejar uno en el tintero, y es la prórroga con Transmilenio. Con comisiones o no, sin meternos en eso porque no lo podemos probar, lo que sí es inaceptable es que un alcalde que desde el día uno planteó que esos contratos tenían que ser renegociados, en el momento que tuvo la oportunidad, en vez de renegociarlos, le dijo a los operadores, tranquilos, duren 3 años más con esos contratos en esas condiciones.
¿Usted qué en teoría opinión? Lo renegoció, pero yo, como lo dijimos en la revista Semana, fue una renegociación. El alcalde trató de vender la renegociación como que fuera algo positivo para el distrito. Dijo que se habían ahorrado 76 mil millones de pesos, pero comparado con los dos, las cuentas que tiene Juan Carlos Flores, el concejal, es que los privados ganaron 2 billones. No es exacto porque eso incluye toda la operación y demás. Pero digamos que probablemente se le pudo... Ese no sería el propósito, volvérselos a prorrogar en tan buenas condiciones, que lo tuvo que hacer porque él ya estaba contra la pared, porque no lo hizo a tiempo. A tiempo. Que volvemos a decir. Volvemos a decir. Es decir, hay un problema es de planeación, de ejecución, de alcalde, de gobierno. Eso es la excusa, eso es lo que dice el alcalde. El tiempo y dinero dicen que es porque hay una participación, ¿no? Eso es, digamos, lo que queda, lo que hay que tener en cuenta. Lo que yo digo simplemente es que no podemos. O sea, no podemos solo justificar la versión del alcalde y de San Clemente. No, es que eso no es lo que dice el alcalde, eso es lo que yo estoy interpretando. Ah, el alcalde nunca ha dicho que él lo pusieron contra las puertas. No, perdón, San Clemente lo dice. Sí, ni siquiera tampoco ha dicho. San Clemente tampoco que dijo se durmió. Eso. San Clemente dijo que se durmieron en la licitación, él no ha dicho. Yo no estoy repitiendo lo del alcalde, yo estoy dando mi interpretación a partir del conocimiento que tenemos. Pero a ver, pruebas de todo eso que están diciendo, incluso lo que está diciendo el tiempo, pues tampoco hay, ¿no, no. Miguel? Pues no conocemos, o sea, con base no, en qué es tiempo hizo esa investigación y dinero. Es decir, jamás se puede pensar que sin pruebas pueda haber un resultado serio de algo, ¿sí? A mí me parece que eso es lo básico, y en este caso, ante una autoridad tan importante como es el alcalde mayor, que se genere todo este debate sobre algo que no tiene ninguna base probatoria, me parece absolutamente grave. Para los que quieran participar en el debate, pueden hacerlo a través de @semanaenvivo, nuestro hashtag #numeraldebatesemana. No se vayan, ya volvemos, aquí estamos en Semana en Vivo.